hablar y escuchar los flagelos y lo que los duele para poder hacer propuestas certeras de lo que sucede en Carrillo Puerto y poder impulsar un municipio tan importante en el que tenemos también una deuda histórica, en donde está ese gran pueblo maya. Así que queremos escuchar a la gente, a las y los pobladores aquí en Carrillo Puerto. Sin duda alguna, impulsar a las y los locatarios, que sea también un atractivo. Tenemos que hacer que sean atractivos, que la gente venga a ver lo que hacemos en los mercados, lo que vendemos en los mercados, pero también en Carrillo Puerto, impulsar y abrazar nuestras tradiciones, nuestras costumbres, que tengan un apoyo. Evidentemente, la cultura de la agricultura, que bueno, aquí vemos parte de lo que se cultiva aquí en Felipe Carrillo Puerto, pero que debe de llegar a otras zonas de nuestro estado, la agricultura, la ganadería, la apicultura fundamental. Y también tenemos lugares hermosos que hay que cacarear y que hay que presumirle al mundo para que tengan muchas razones para venir a Carrillo Puerto. Y el tema de salud, que es un tema que vamos a trabajar. Muchas gracias.